estamos dando inicio a la apertura del torneo municipal, el cual consta de lo que es sector montaña y parte sur del municipio. Estamos arrancando con 8 equipos, tenemos la presencia de Aldea Las Delicias, Tepeaco, San Antonio, Violetas del Jobo, Santa Anita y lo que es Peje Armado. Por el momento tenemos de sede lo que es Aldea Violetas, pero estamos gestionando para que la jornada dominical también vaya a lo que es Aldea Delicias del Jobo. La verdad es de que yo tengo aproximadamente 30 años de ser organizador de diferentes eventos deportivos y nunca había tenido el apoyo como lo estoy teniendo con el actual alcalde, el licenciado Ben Castillo. La verdad que muchas gracias al señor alcalde, porque como les repito, nunca habíamos tenido apoyo total de parte de una corporación municipal y hoy lo tenemos y bendiciones por eso. Antemano le damos gracias a Dios primero, ¿eh?, y a la Municipalidad de Tacisco, con un buen castillo, por apoyar lo que es el fútbol, ¿verdad? Dándole gracias, porque la verdad es que el fútbol es una cosa muy buena, ¿verdad? Usted, como dicen, hace una amistad por donde quiera, con los amigos y todo, y gracias a Dios, pues le agradecemos a él y también a la directiva. La verdad es que gracias por participar también ellos y que le echen ganas a lo que es el fútbol, porque lastimosamente por la pandemia que había, pues no habíamos podido estar en lo que era perenne en el fútbol, pero gracias a Dios, esperamos en Dios primero, que ya Dios primero ya se va a ir terminando esto y seguir adelante con lo que es el fútbol, ¿verdad? Porque la verdad es que es una cosa muy buena y le agradecemos ante todo a todos y a ustedes que los están apoyando y a los equipos también, ¿verdad?, que le pongan ganas al fútbol, porque la verdad que el que gane, pues ese va a ser el triunfante. Pues la verdad que como ven es una gran persona. Yo ya hace rato pues platico con él, lo ha apoyado y le agradezco por el apoyo que nos está dando aquí y a la directiva también. Pues yo lo veo por una motivación más para que todos emprendamos un juego más a nuestra vida y ya no andar, pongámosle, ya haciendo cosas malas, no, que motivarnos a venir a alegrarnos un día a la semana, a motivar a los muchachos a que sigan progresando más, a que ya no se queden con eso de que en su futuro ellos pueden ser unos grandes jugadores también. Es bueno porque así la juventud se motiva y entonces ahí es una alegría para toda la aldea.